Agustín Torres luchando en el tercero con Harry, el coach, muy metido. Allá tenemos a la Torre de Chile, 2,20 metros aproximadamente, 6-3, 2-6, 3-2, y saque. Polémico los colores de la torre. ¿Cómo saca? 15-30 al servicio. Con un quiebre arriba. Volvo ahí de alto nivel. 5-2. Match point. 40-30. Let. Agustín Torres versus Harry, chileno, nacionalizado yankee. Fault. Second serves. Y lo cierra con un revés al fleje increíble. Juego, set y partido. El festejo exclusivo por la cámara del tenis, que no vemos a Martín Romina, quien nos habla. Bueno. Ganador del partido Agustín Torres y Martín Rondina y Julián Bush, que no nos dejaron ni más. Llegamos en el primer. Vemos el público de pie muy entusiasmado con el triunfo. Los voy a contratar para momentos. Sí. Llegamos y no perdió un meme. Pero boludo, cuando es así. ¿Cómo? Aparte me lo habías pintado como que era Federer y llegamos y no perdió un meme. Digamos que ganamos el partido entonces. Sí. ¿Se puede? ¿El coach dice que ganamos el partido? Sí. Me gusta esa parte. Nos vamos con esas palabras. Está bien, no hay plata, pero se da eso. Leónidas. Leónidas. Me golpeó, vale. Fíjate la cola, fíjate la cola. Fíjate la cara de gallo, boludo. ¡Sí! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Me contestó! Para mí. Bueno, estamos en Curicó, en la habitación del hotel con el tío Santi Maxio. ¿Cómo andas, ¿qué tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andas, tío? ¿Qué estás haciendo aquí? Y aquí estoy lavando un pantalón que no, si no, no me queda más. Tengo que ir a mar a grabar y es como que no me da resultado. Es el que gana. Este es el pantalón que gana. ¿Y qué ha pasado con la espuma, tío? Que anda medio loquita por ahí. Me parece que estás exagerando un poco con el jabón. Creo que tengo que reducirlo. Pues había mucho olor a chivo, ¿no? ¿Tú qué crees? Un tufiño. Había un tufiño importante, tío. La cosa que Torje no metió un gol, tío. ¿Quién es Torje? Cuéntale. Es un jugador del Atlético de Madrid. ¿Y quién es nuestro amigo que anda, que lo conoce por ahí? Que estamos imitando, digamos. Ya. Y ahora estamos imitando a un chico que se llama Alberto, que tiene un entrenador que se llama Álvaro. Un gallego. Pues nosotros estamos aquí. Parecemos gallegos, tío, anda. Se nos pegó un poco la onda. Hostia, tío, bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido tu partido de hoy, pues. Y mi partido de hoy he jugado contra Gonzalo Lama, un chileno. Yo estoy de España, como verán. Fue un partido muy duro. Se me escapó el primer set y luego tuve que luchar todo el día. 3 horas corriendo como un animal. Pues no lo puedes creer, ¿no? Estás muy contento, se nota que andas rompiendo los cojones todo el tiempo, tío. Y yo lo que diría es que el que vea este video se va a dar cuenta que
es una felicidad única porque yo no sabía así. Y mañana juegas contra el Español, ¿verdad? Mañana juego contra nuestro amigo Alberto. Pues mira, te vas a desvirgar, vas a lograr tu primera semi. ¡Dale! ¡Dale! ¡Saluda al tenis que nos vemos, loco! Vamos, carajo. La legión está intacta. Vamos, mañana. ¡Vamos! El toro. ¡Vamos! Contame, ¿cómo lo festejarías mañana? Sí, pará, primero decime. O si pierdo. No, primero la combinación de ropa. Colores. Blanco abajo, rojo arriba. Medias negras, detalles. ¿Qué? ¿Se puede ver? A ver, vamos a ver si lo encuentro. Vamos a revolver el raquetero. La cinta. ¿Cuánto vas a filmar la junta que lo parió? Cinta. Rota. Che, estás tirando mucho en bíceps, me parece, porque la rompiste ahí, ¿no? Ah, mira, la remera que uso mañana va a ser esta. Mañana juego con esta. La verga. Mañana, uff. Con esta remera. Esta no conoce la derrota, ¿no? Mira lo que es el cuellito, ¿eh? Otro level. Buena remera. Bueno, después el lompa. Y es decir que estoy lavando, tío. Estás lavando, vamos a verlo, tío, porque... Yo lo que no entiendo es cuánto dura este video, porque es como que está filmando desde hace 5 minutos. Aquí está el lompa, tío. Hostia puta. Blanco, ¿no? Y recién lavadito, con olor. Sí, te faltó un poquito en la punta, mira. Se nota el polvo y el ladrillo. Y aquí también se nota, pero es como que esto para que se salga tengo que mandarlo a la bandera. Ya, tío, has flipado, tío.